decirles que el Señor va a hablar a nuestras vidas esta noche. Una vez más, el doctor Pepe Ramnath, desde la Florida, un amigo y tremendo predicador también alrededor del mundo. Y una vez más, lo tenemos con nosotros. Amén. Amén. Well, I'm going to dedicate a song to. Quiero dedicar también una canción hoy. Carlos is a show off, you know. He got his fancy voice. Carlos solamente tiene una voz muy linda y le gusta presumir. But you know what? Tonight, my dear and my honey. Ahora a mi amada. I am going to dedicate this message to you. Le voy a dedicar este mensaje a ella. Amen. All right. Would you join hands with the person right next to you? ¿Por qué no toma la mano de la persona que está a su lado? Father, we thank you. Padre, te agradecemos. We need you. Te necesitamos. We thank you for what you have already begun in our lives tonight. Te agradecemos por todo lo que has comenzado a hacer en nuestras vidas esta noche. We thank you for always being with us. Te agradecemos por siempre estar con nosotros. We thank you for delivering us, oh God. Te agradecemos por liberarnos, oh Dios. Heal our marriages. Sana nuestros matrimonios. Restore our relationships. Restaura nuestras relaciones. Establish your love in our lives. Establece tu amor en nuestras vidas. We ask this in Jesus' name. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. You may have your seats in the presence of the Lord. Puedes sentarse en la presencia del Señor. There's a couple songs that I know, but it does not belong to the church. Hay un par de canciones que yo sé, pero no se pueden cantar en la iglesia. Before I came to know the Lord, I used to be a musician. Antes de conocer al Señor, yo era un músico. And all of the music I played was the Rolling Stone and Led Zeppelin and Aerosmith. Y todas las canciones que yo sabía eran de las que él dijo. You all remember those themes? ¿Ustedes conocen esos temas, esas canciones? Anybody remember the group Kiss? ¿Ustedes recuerdan el grupo Kiss? Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys be playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you, Angela. Amen. All right. Ahora es mi estudiante, dice. Order my CD after, all right? Más tarde puede agarrar mi CD allá afuera. I want to speak to you tonight on a subject that I believe is very controversial. Quiero hablarles esta noche de un tema que creo es controversial. I believe there was a lot of misconception. Creo que hay muchos malos entendidos. Of a concept that was really designed by God to restore the human race. De un concepto que fue realmente diseñado por Dios para desarrollar la raza humana. And that is the concept. A concept that I believe that tonight is going to bring freedom. Y es un concepto que creo que esta noche traerá libertad. We are going to talk about submission. Vamos a hablar acerca de la sumisión. And we are going to define submission according to the word of God. Y vamos a definirla de acuerdo a la palabra de Dios. Since the fall of man, desde la caída del hombre, chaos have actually entered into a world, into our world. Entró a nuestro mundo. And so, the world itself has begun a struggle. El mundo en sí mismo comenzó una lucha. To maintain harmony with its environment along with man. Para mantener su armonía con el ambiente con el hombre. Ever since the fall, man has created his own laws. Desde la caída el hombre comenzó a crear sus propias leyes. He has created systems. Empezó a crear sistemas. And even curriculums to end its pain. Y algunos currículums para terminar su dolor. He has designed education systems. Ha diseñado sistemas educativos. In a hope to produce a decent society. Con la esperanza de producir una sociedad decente. But it seems as though we are disintegrating. Pero al mismo tiempo nos estamos desintegrando. With all of the formulas and all of our political systems. Con todas las fórmulas y los sistemas políticos. We need help. Necesitamos ayuda.
The efforts of man are failing. Los esfuerzos de los hombres están fracasando. And the more rules and laws and legislation he develops, y entre más leyes, muchas reglas desarrolla, the more pain mankind is feeling. La humanidad siente mucho más dolor. It seems as though we are more confused now than ever. Parece que hoy estamos más confundidos que nunca. But man needs to go back to the original blueprint of God. Pero los hombres necesitan regresar a la raíz de todo. Which is the perfect plan to solve his self-destruction. Que es el plan perfecto para resolver, para ayudar a que no se destruya. The blueprints of God's master plan. Los planes que Dios hizo. Has also been legislated and outlawed by man's new society. Han tratado de ser legislados por las nuevas sociedades humanas. The word of God is being mocked. La palabra de Dios está siendo burlada. People are doing experimentation in their laboratories. La gente está haciendo sus experimentos en los laboratorios. And they are concluding that the Bible is primitive. Y están queriendo concluir que la Biblia es primitiva. They believe that the scripture is outdated. Creen que está pasada de moda la palabra. And it has no relevance to human sufferings. Y que para el sufrimiento humano ya no tiene relevancia. But yet it is our Bible. Pero es nuestra Biblia. That told us that the earth was round. Que nos dijo que la tierra era redonda. When they believed the earth was flat. Cuando ellos pensaban que era plana. The Bible has cure for man's social and political needs. La Biblia tiene la respuesta para las necesidades sociales y políticas. The entire political system was developed in the book of Deuteronomy. En el libro de Deuteronomio, todo el sistema político fue diseñado. The diets that we need was found in the book of Leviticus. The diets that we need. Las dietas que necesitamos están en ese libro. Is found in the book of Leviticus. Está en Levíticos. The right way of eating. La manera correcta de nutrirse. The answer to humanity is found in the Bible. La respuesta a la humanidad se encuentra en la Biblia. But the Bible is not a religious book. La Biblia no es un libro religioso. I want to say that one more time. Voy a decir esto una vez más. The Bible is not a religious book. La Biblia no es un libro religioso. It is a book of perfect marriage. Es un libro de un matrimonio perfecto. It is a book of social reform. Es un libro de una reforma social. It is a book that has the right science and philosophy. Es el libro que tiene la filosofía y la ciencia correcta. Everything that is discovered now, todo lo que se está descubriendo hoy, was already written in that book. Ya estaba escrito en ese libro. And yet man is concluding that this book is primitive. Y aún así los hombres quieren concluir que este libro es primitivo. Many scientists like myself, muchos científicos como yo, we are discovering that what we are finding today was already written in the scriptures. Estamos descubriendo que todas las investigaciones ya que descubrimos están escritas ya en este libro. Our modern day findings on DNA and genetics, los descubrimientos en la genética y el ADN de nuestros tiempos, was already written in the scriptures. Ya estaba escrito en las escrituras. There was a monk by the name of Gregory Mendel. Había un monje llamado Gregory Mendel. He spent most of his life studying DNA. Se pasó más la parte más grande de su vida estudiando el ADN. He was the father of genetics and DNA. Él fue el padre de la genética y del ADN. Now, what does a monk do? ¿Qué es lo que un monje hace? A monk studies the Bible. Los monjes lo que estudian es la Biblia. A monk does not study physics and chemistry. Los monjes no estudian ni física ni química. A monk studies the Bible. Los monjes estudian la Biblia. And he got the formula for DNA and genetics in the scriptures. Y él encontró la fórmula del ADN en las escrituras. Yet modern day scientists, pero hoy la ciencia moderna, are using the very same formula that this monk used. Están utilizando la misma fórmula que este hombre usó. And say that we cannot believe in the existence of a God. Y quieren decir que no podemos creer por ello en la existencia de un Dios. Albert Einstein's search for light. Albert Einstein estuvo buscando por luz. Came as a result of his love for God. Y eso vino por el resultado de su amor a Dios. But yet today we are using his formula to discredit the existence of God. Pero hoy usamos sus fórmulas para desacreditar a Dios. If we want a strong society, si queremos una sociedad fuerte, if we want to change our communities, si queremos cambiar nuestras comunidades, if we want to reestablish our marriages, si queremos restablecer nuestro matrimonio, we are going to have to go back to the original scriptures. Vamos a tener que ir de regreso a las escrituras originales. It is not primitive. No son primitivas. It is not outdated. No están pasadas de moda. It
is the most up-to-date literature on the planet. Es la literatura que está más al día en el planeta. Marriage itself, el matrimonio en sí mismo, is the foundation of the family. Es el fundamento de la familia. The family gets its foundation from marriage. La familia encuentra su fundamento en el matrimonio. And the family gets its foundation from society. It creates society. Y la familia es la que crea la sociedad. So if you want to see the condition of our society, así que si usted quiere ver la condición de la sociedad, you have to go back to see the condition of the family. Tiene que ir de regreso y ver la condición de la familia. And if our families are in trouble, así que si las familias están en problemas, it means that our marriages is in trouble. Quiere decir que los matrimonios están en problemas. The first crime after the fall was domestic violence. Después, el primer crimen después de la caída fue violencia doméstica. Adam blamed Eve. Adam culpó a Eva. And the second was a murder that was between Cain and Abel. Y el segundo fue el asesinato de Caín que asesinó a Abel. It was all within the family. Todo fue en la familia. And here comes Jesus. Y así es como aparece Jesús. He was born into this dysfunctional society. Y nace en esta sociedad disfuncional. That was created by fallen man. Que fue creada por una raza caída. He was called into the human race. Él fue llamado a la raza humana. That legislated and created a society. Que había legislado y creado una sociedad. That is destructive to human society. Que es destructiva para la vida humana. But yet he became the elder brother. Pero él se convirtió en nuestro hermano mayor. And he spent most of his life on this planet. Y pasó la mayoría de tiempo en este planeta. Speaking a philosophy and an ideology. Hablando acerca de una filosofía y de una ideología. That can bring peace to the human race. Que puede traer paz a la raza humana. He spent all of his life. Pasó toda su vida. Speaking about a kingdom. Hablando acerca del reino. And he said that all of the answers to human suffering, y dijo que todas las respuestas al sufrimiento humano, to a better marriage, para un mejor matrimonio, better society, para una mejor sociedad, is found in this kingdom. Se encuentra en ese reino. In Matthew chapter 6 and verse 33, en Mateo 6:33, he said that if you seek this idea, él dice que si buscamos esta idea, if you seek this kingdom, si buscamos este reino, everything shall be added on to you. Todo será agregado a tu vida. A todo good será marriage, añadirá tu vida. Y el matrimonio, a good spouse, una buena esposa, un buen matrimonio, and a safe society, y una sociedad segura. Our greatest joy, nuestro mayor gozo, and our greatest sorrow, y nuestras mayores tristezas, it comes from relationships. Viene de las relaciones. Yet you and I were designed for relationship. Pero nosotros fuimos diseñados para relacionarnos. The quickest way to kill or destroy a man or a woman, la forma más rápida para destruir a un hombre o a una mujer, is to isolate them. Es separarlos. They will die from loneliness. Se morirían de soledad. Each one of us, we desire relationship. Cada uno de nosotros deseamos relaciones. Because we were created for relationships. Porque fuimos creados para relacionarnos. And so God instituted the principle. Por eso Dios instituyó un principio. Of submission. De sumisión. Just to recapture everything that we have lost. Para recapturar todo lo que se había perdido. Tonight I want to talk to you about the purpose and the power of submission. Hoy quiero hablarles acerca del propósito y el poder de la sumisión. You and I. Usted y yo, we cannot pray ignorance out of our lives. No podemos orar para sacar la ignorancia de nuestra vida. You cannot fast ignorance out of your life. Usted no puede ayunar para sacar la ignorancia. The only way to get rid of ignorance, la única forma de sacar la ignorancia, is to educate yourself. Es educarse a sí mismo. It is to study. Es estudiar. So your husband, así que su esposo, he does not have a demon. No tiene un demonio. You are only ignorant of how he operates. Únicamente que tú ignoras cómo él opera. I remember a young lady came to Dr. Monroe. Yo recuerdo una jovencita que llegó con el Dr. Monroe. He was telling us a story. Nos estaba contando una historia. And he said, Pastor Miles. Y nos dijo, Pastor Miles. I have a problem. Tengo un problema. I think my husband have a demon. Pienso que mi esposo tiene un demonio. So what do you mean? ¿Y qué quiere decir con eso? He said, he wants sex all the time. Él le dijo, él quiere sexo todo el tiempo. So he looked at her. Se le quedó viendo a ella. And he said, I cannot help you. Y le dice, yo no puedo ayudarla. Because I have the same demon. Porque yo tengo el mismo demonio. Pastor Mario spent some time this morning. Pastor Mario pasó mucho tiempo esta mañana, algún tiempo esta mañana. Telling you about the man and the woman. Hablando acerca del hombre y la mujer. I know that even while he is speaking,
About the 10 days before and after. Mientras hablaba de los 10 días antes y después. I know that he's still not happy. Yo veo que todavía no está muy contento. Because we are always ready. Porque nosotros siempre estamos listos. We were designed to do that. Estamos listos para, fuimos diseñados para hacer eso. If you try to stop us from being ourselves, si nos trataran de detenernos de ser lo que somos, we will die. Nosotros moriríamos. We need sex. Necesitamos sexo. Oh my Lord. Ay, Señor. Your wife does not have a demon. Tu esposa tampoco tiene un demonio. You're only ignorant of how she functions. Únicamente que usted ignora cómo ella opera. And that's why we are spending a few days trying to understand the functions and operation of man and woman. Por eso es que estamos pasando un buen tiempo aquí tratando de entender cómo operan los hombres y las mujeres. I want you to take a look at this couple. Yo quiero que vea a que vea a esta pareja. If you could, not that couple, yeah, that couple. The other couple didn't have any skin. La otra pareja no tenía piel. This couple has been married for 86 years. Esta pareja ha estado casada por 86 años. They are in the Guinness Book of Records. Está en los Guinness Records. She's 101 years, he's 104. Ella tiene 101, él 104 años de edad. And they are still alive. Y están con vida todavía. That tells me that the Institute of Marriage does work. Eso me dice que la institución del matrimonio sí funciona. Do not confuse the institute from the one who are inside of the institute. No confunda la institución con los que están dentro de la institución. Because the institute is perfect. Porque la institución es perfecta. Now in America, en América, early settlers held the European attitude towards men. Los primeros colonizadores sostuvieron malas actitudes. When they colonized the United States from Great Britain, cuando colonizaron los Estados Unidos desde Inglaterra, they brought their own thoughts, trajeron sus propios pensamientos, and their own ideas about marriage, y sus propias ideas acerca del matrimonio. And so they established an all English common law y doctrine. Establecieron unas leyes basadas en doctrinas de una ley inglesa común that permitted wife to be beaten for correctional purposes only. Que permitía golpear a la mujer por propósitos de corregirla. But there was certain restriction on the beating. Pero había algunas restricciones para poderla golpear. This has been in the American law. Y esto ha estado en la ley americana. This is located in its constitution. Está en la constitución. We are all fighting to come to America. Todos estamos peleando para llegar a América. But yet we have some primitive laws. Pero tenemos algunas leyes primitivas. The restriction was that you could only beat your wife. La restricción era que únicamente podías golpear a tu mujer with a whip that was as large as your thumb. Con un palito que fuera al tamaño de tu pulgar. And this established what they call the rule of thumb. Y eso a eso se le llamó la regla del dedo. This del pulgar. Law, esta ley still exists in some states. En algunos estados todavía existe esta ley. In America today. En Estados Unidos hoy. That does not know that it is in the law. Y algunos no saben que está en la ley. My recommendation for women that live in that time. Mi recomendación para las mujeres que vivieron en esa época. Was to marry men that has a small thumb. Que se casaran con un hombre con un dedito pequeño. Or while he's asleep at night, cut his thumb off. Y en la noche mientras duerme, cortarle el dedo. Or be very careful when they give you thumbs up. O ser cuidadosa cuando le dan thumbs up. It might be a beating coming. Puede ser un dedito castigador. I understand that this law was done away in the year 1890. Entiendo que esta ley se inició en 1890. But it still exists secretly in some states. En algunos estados existe secretamente. These laws may be abolished. Estas leyes pudieran estar ya abolidas. But it has actually created a subculture in the back of man's mind. Pero en la mente del hombre ha creado una ley en su consciente. Because genes are transferred from generation to generation. Porque los genes son transferidos de una generación a otra. And it is hidden until the right environment shows up. Y están escondidos hasta que el ambiente necesario se presenta. And then a beating can begin all the time. Entonces el abuso de golpear a la mujer puede comenzar en cualquier momento. In today's civil and religious society, en la sociedad civil y religiosa de hoy en día, we still do beat. Todavía hay abusos. Men beat women. Los hombres golpean a las mujeres. And we hear about it all over the news.
Y lo escuchamos en las noticias. But when the woman beat the man, you don't hear about it. Pero cuando la mujer golpea al hombre, usted no escucha eso. And there is some women that beat their husband. Y algunas mujeres golpean a sus maridos. I mean, physically beat them. Físicamente los golpean. So in this civil society that we live in today, en esta sociedad civil que en la cual vivimos hoy, instead of physically beating the wives, en lugar de castigar a la mujer físicamente, we spiritually beat them. Lo hacemos espiritualmente. We replace the thumb with the Bible. Reemplazamos el dedo con la Biblia. So we tell the woman, así que le decimos a la mujer, you have to submit to me. Usted tiene que someterse a mí. Because the Bible says so. Porque la Biblia lo dice. I remember a man and his wife came into my office for counsel. Recuerdo un hombre que vino con su esposa a consejería a mi oficina. She always had a black eye. Ella siempre tenía un ojo morado. Or she always had spots all over her body. O golpes en todo su cuerpo. And she said that her husband beats her. Y ella me contó cómo su esposo la golpeaba. And he was sitting next to her. Y estaba sentado junto a ella. And he says, woman. Y él le dijo, mujer. The Bible says that you have to submit to me. La Biblia dice que tú te tienes que someter a mí. And she said, yes, I know. Y ella dijo, sí, lo sé. She was convinced that she had to submit to the man. Y ella estaba convencida que tenía que someterse a su esposo. And because this submission is spoken of even from the pulpit. Y como esta clase de sumisión se habla desde los púlpitos. She had to allow him to beat her. Ella estaba permitiéndole a él golpearla. I told this woman. Yo le dije a esta mujer. I said I feel that you are more foolish than him. Yo creo que tú eres más tonta que él. For you to allow someone to beat on the property that contains the Spirit of God. Por permitirle a alguien que golpee la propiedad donde habita el Espíritu de Dios. And my recommendation was that you leave him and go to a family. Yo le dije, déjalo y vete con tu familia. And you pray for him over there. Y allá ora por él. She said, I said, I'm pretty sure that you prayed for your husband to change. Yo quiero que tú ores para que tu esposo cambie. And she said, yes, pastor. Yo lo hago, pastor. And I said, and while you're praying, he beats you while you're praying, right? Y cuando tú estás orando todavía, él llega y te golpea, ¿verdad? And she said, yes, he does. Y ella dijo, sí, lo hace. So I said, this is what I want you to do. Yo quiero que hagas esto, le dije. I want you to call one of your family members. Quiero que llames a un familiar de él. And I want you to go to your family member and pray for him over there. O que te vayas a vivir con un familiar tuyo y desde allá estés orando por él. And he got up. Y él se puso de pie. He said, are you telling my wife to leave me? ¿Me estás diciendo a mi esposa que me abandone, que me deje? And I said, sí, señor. Yo le dije, yes, sir. He was a muscular man. Era un hombre musculoso. And I got this strength that rose up inside of me. Y yo sentí una fuerza que se levantó dentro de mí. And I said, sit down. Le dije, siéntate. You don't fight men. Usted no le gusta pelear con hombres. You only fight women. Usted solo golpea so a mujeres. So sit yourself down. Así que siéntese. And he sat down. Y se sentó. Sometimes our community and society turns their blind eyes to women that have been battered. Algunas veces nuestra sociedad se hace del ojo pacho con las mujeres que están siendo golpeadas. And the church itself has been guilty of educating the woman to be beaten. Y la iglesia ha tenido la culpa por educar a las mujeres para que se dejen golpear. Because instead of promoting the concept of God, porque en lugar de promover el concepto de Dios, we promote cultures promovemos of man. Culturas de hombres. Who should submit? ¿Quién se debe de someter? We hear that a woman should submit to the man. Oímos que la mujer debe someterse al hombre. But who does God say should submit? ¿Pero quién dice Dios que tiene que someterse? Let's read it in Ephesians chapter 5 and verse 21. Vamos a leerlos en Efesios 5:21. The Bible says, la Biblia dice, submit to one another. Sométanse unos a otros. Out of reverence of Christ. Por reverencia a Cristo. This particular verse, este verso en particular, does not destroy the next verse. No destruye el siguiente verso. It tells you that we need to submit to one another. Lo que dice es que debemos de someternos unos a otros. The submission is not the woman to the man only. El sometimiento no es de la mujer hacia el hombre solamente. The submission is to both parties. La sumisión es de ambos. The definition of submission, la definición de sumisión, in a marriage starts out with the instruction to both partners. Comenzó con la instrucción a ambos. God gives specific instruction to the woman first. Dios le dio especificaciones a la mujer primero. And then the man after.
y al hombre se las dio después. At the beginning, he gave the instruction to the man first. Al principio le dio las instrucciones al hombre primero. But he failed to teach his wife. Pero el hombre falló por no enseñárselo a su mujer. So when the fall took place, pero cuando la caída he llegó, gave instruction first to the woman. Primero instruyó a la mujer. Because he couldn't trust the man. Porque no le podía confiar al hombre. The entire human race, toda la raza humana, was given to the man to lead. Se le entregó al hombre para que la dirigiese el hombre. But when he fell, pero cuando el hombre cayó, God had to take the submission concept, Dios tuvo que tomar el concepto de la sumisión, and put it to the woman first, y poner a la mujer primero. And then he came back and told the man, entonces regresó y le dijo al hombre, to submit to as well, que también él se sometiera. It's going to get a little bit clearer. Se va a poner un poco más claro eso. Bear with me. There are two kinds of submission in marriage. Hay dos clases de sumisión en el matrimonio. A man is called to submit to his wife. El hombre es llamado a someterse a su esposa. Through the submission concept of love. Con el concepto de sumisión de amor. Every time he shows love to his wife, cada vez que él ama a su esposa, he reaps respect. Él cosecha respeto. The woman is supposed to submit to the husband. La mujer está supuesta a someterse a su esposo. To submit, to respect. A través de respeto. And every time she respects him, y cada vez que ella lo respeta a él, she reaps love. Ella cosecha amor. Because of the misconception of submission, y por la el mal concepto de la sumisión, the people in the marriage are afraid to submit. Las personas en el matrimonio tienen miedo a someterse. Because they feel that if something goes wrong in the marriage, porque ellos piensan que si algo va mal en el matrimonio, they would be the one that is worst affected. Ellos serán los que tendrán el mayor dolor. But the person who submits the most in a marriage, pero la persona que se somete más en un matrimonio, or in any relationship, o en cualquier relación, is the one who has the greatest peace. Es el que tiene mayor paz. And the greatest success. Y el mayor éxito. Because that person gets the greatest amount of attention from God. Porque es la persona que recibe mayor atención de parte de Dios. Anytime you obey God, cada vez que usted obedece a Dios, he will bless you. Él te bendecirá. You will get his attention. Tú vas a tener obtener su atención. So if you think that you're submitting too much, pero si usted siente que está sometiendo mucho, then you are going to get too much attention. Entonces usted va a agarrar mucha atención so de parte de Dios. So the one who submits the most, porque el que se somete más, is the one who gets the attention of God. Es el que agarra la atención de Dios. Submission is a mutual assignment. La sumisión es una asignación mutua. It has been given to both the man and the woman. Entregada a ambos, el hombre y la mujer. For the purpose of restoration of the human race. Para la restauración de la raza humana. The human race cannot be restored. La raza humana no puede ser restaurada. Until submission starts at the marriage level. Hasta que comienza la sumisión en el nivel del matrimonio. Then it goes into society. Y luego pasa a la sociedad. And society creates the nation. Y la sociedad crea la nación. If we want to change the nation, si queremos cambiar la nación, submission has to begin at home. La sumisión debe comenzar en casa. When a man loves his wife, cuando un hombre ama a su esposa, he is in submission to her. Está en sumisión a ella. Oh, let me say this again. Vamos a decir esto otra vez. When a man loves his wife, cuando un hombre ama a su esposa, he is in submission to her. Él se está sometiendo a ella. When you understand submission at this explanation, cuando usted entiende esta explicación de la sumisión, it is easy to submit to your wife. Es fácil someterse a su esposa. The question is, la pregunta es, what did you think submission meant? ¿Qué cree usted que significaba someterse? We have a misconception of submission. Tenemos una idea equivocada de la sumisión. It is a powerful concept. Es un concepto muy poderoso. It can restore your family. Puede restaurar tu It familia. Can change your community. Puede cambiar tu It comunidad. Can change your nation. Puede cambiar tu nación. It's the power of submission. El poder de la sumisión. All you got to do, men, is love your wife. Todo lo que el hombre tiene que hacer es amar a su esposa. And you are in submission to her. Y usted está en sumisión a ella. When a woman respects her husband, cuando la mujer respeta a su marido, she is in submission to him. Ella se está sometiendo a él. Man does not want love. El hombre no quiere amor.
Let me say it again. Man doesn't want your love. El hombre no quiere tu amor. He wants your respect. Él quiere tu respeto. The more you respect him, entre más lo respetas, the more he feels love. Se siente más amado. If you give him love, si usted le da amor, you are in big trouble. Usted está en grandes problemas. That's not what he's looking for. Porque él no está buscando eso. He is looking for respect. Él está buscando que lo respeten. The woman doesn't want respect. Y la mujer no quiere respeto. She wants love. Ella quiere amor. And when she gets love, y cuando ella obtiene el amor, she feels respected. Se siente respetada. What love has to do, has to do. What love has to do, has to do. That's Tina Turner, you know. Ellos lo saben. Ephesians 5 and 22 says, Efesios wives, submit 5, yourself to your own husbands, esposas, sométanse a sus propios esposos, as you do to the Lord. Como al Señor. So don't come home and compare your husband with the pastor. Así que no venga a la casa y empiece a comparar a su esposo con el pastor. He's going to hate the church. Because the church becomes his competition. Él va a odiar a la iglesia porque entonces la iglesia se convierte en la competencia del marido. Verse 23 says, "For the husband is the head of the wife." El verso 23 dice porque el esposo es la cabeza de la esposa. As Christ is the head of the church. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. His body of which he is savior. De y Salvador, ¿cuál es su cuerpo? Now, as the church submits to Christ, así como la iglesia se somete so al Señor, also should a wife submit to her husband in everything. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Does that everything means beating with a whip that is the size of your thumb? ¿Será que eso implica también ser golpeada? Everything means todo significa anything that is submittable. Todo lo que puede ser sometido. Anything that is Christ-like. Todo lo que se parece a Cristo. To submit to a man that is not Christ-like, someterse a un hombre que no se parece a Cristo, is actually almost evil. Casi que es malo, dañino. So that's why you have a right to study the scriptures. Por eso usted tiene el derecho de estudiar las escrituras. We are living in society where cultures are defining marriage. Vivimos en sociedades donde la cultura está definiendo el matrimonio. There's some society that is male dominance. Algunas sociedades son de dominio masculino. If you could see in the picture there, si ustedes ven la fotografía ahí, the man is walking and the wife is holding the umbrella for him. Ahí está el hombre caminando, pero la mujer está sosteniendo la sombrilla por él. I kind of like that, but it don't work. Me gusta eso, pero no funciona. Let me leave that alone. In Ephesians chapter 5, verse 25 to 28, the Bible talks about a husband loving his wife. Efesios 5, 25 al 28, habla de esposos que aman a sus esposas. And verse 28 said the husband ought to love their wives. Y el 28 dice, los esposos deben de amar a sus esposas. As they love their own bodies. Como aman a su propio cuerpo. When you go to verse 29, after all, no one ever hated their own body. Cuando usted ve el verso 29, dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. But they fed and they cared for their body just as Christ cared for the church. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. In verse 32, en el verso 32, the Bible says, this is a profound mystery. Dice que este es un misterio profundo. But I'm talking about Christ and the church. Pero yo me refiero a Cristo y a su iglesia. Our understanding of Jesus and his relationship to his church, nuestra comprensión de Cristo y su relación con la iglesia, helps us to strengthen our relationship with our spouses. Nos ayuda a fortalecer nuestra relación con nuestras esposas. This understanding of watching the relationship between Jesus and the church. Esta comprensión de ver la relación de Cristo con la iglesia. It reveals, it predicts, and it forecasts our future in our marriage. Revela, predice y pronostica nuestro futuro en el matrimonio. It shows us the loyalty that he has to his church. Muestra la lealtad que el Señor tiene por su iglesia. That's why when you commit yourself to one church, por eso cuando usted se compromete con una iglesia, you must stay committed to that one church. Necesita quedarse comprometido con esa iglesia. It doesn't mean that God is not in the other churches. No significa que Dios no está en otras iglesias. But that's not the assignment that God gave you. Pero eso no es la asignación que Dios le entregó a usted. You stay faithful to that one church. Usted tiene que ser fiel a esa iglesia. Because if you have another church outside, porque si usted tiene otra iglesia fuera de la actual, it means that you have an outside woman. Eso significaría que usted como que tuviera otra mujer You're fuera de ahí. Training yourself to have an affair. Usted está siendo entrenado para tener una aventura. To have a loyal wife. To have a loyalty to your wife. Tener lealtad a su esposa. And then to have others outside. Y luego tener otras mujeres fuera del matrimonio. You got to commit yourself to just one church. Pero tiene que
tener compromiso con una iglesia. And it begins your love towards your wife. Y comienza eso a mostrarle el amor hacia su esposa. Verse 33 says, however, each one of you also must love his wife. Verso 33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa. As he loves himself. Como a sí mismo. And the wife must respect her husband. Y que la esposa respete a su esposo. And here the apostle is establishing the submission principle. Y aquí el apóstol está estableciendo el principio de la sumisión. Now, there are four types of respects. Ahora hay cuatro, there, that's okay. Cuatro tipos de sumisión. Four types of submission. Cuatro tipos de sumisión. A man need from a woman. El hombre necesita de su mujer. That will force him to give love to her quickly. Que lo va a forzar a dar amor rápidamente. A man wants respect in his judgment. El hombre quiere que le respeten sus decisiones. That's number one. Eso es lo número uno. A man also wants respect in his abilities. Él quiere respeto en sus habilidades. He wants respect in his communication. También en su comunicación. And he wants respect in public. Y también quiere respeto en público. What do I mean by respect in his judgment? ¿Qué es lo que quiero decir con respeto de sus decisiones? Men feel that their decisions, their opinions, and their judgments are more valued at their jobs. Los hombres piensan que sus decisiones, sus opiniones y sus y todo eso es más valioso que sus trabajos. More than their homes. Más que su casa. And sometimes that's why they stay late at the jobs. Ellos piensan, por eso ellos quieren permanecer más tiempo en el trabajo. Because when they make a decision in the job, porque en sus trabajos, cuando toman decisiones, they are applauded by everyone. Todos se las aplauden. Including the secretary. Hasta la secretaria. So the question is, así que la pregunta es, are men more smart at work than home? El hombre ama más su trabajo. So are men smart at work and stupid at home? O el hombre es listo en su trabajo, pero en la casa se ve como un estúpido. And sometimes that is what he feels. Y a veces así se siente. He feels that he's stupid at home, but he's smart at work. Se siente tonto en la casa, pero muy listo en el trabajo. So he remains longer in the job. Por eso se queda más tiempo en el trabajo. Go to the next one. Vamos al siguiente. He wants respect for his ability. Quiere que le respeten sus habilidades. Let me tell you why I'm spending some time concerning the men. Le voy a explicar por qué estoy dándole más énfasis al hombre. Because most messages and sermons are really against men and for women. Porque la mayoría de sermones son en contra del hombre y a favor de la mujer. So I want to bring a balance. Así que vamos a ver el balance. Society has changed. La sociedad ha cambiado. The woman is independent. La mujer es independiente. She makes her own money. Ella ya hace su propio dinero. She don't even need the money of the man to stay alive. Ya no necesita el dinero del esposo para estar con vida. That affects his ability to provide. Al hombre eso le afecta su habilidad de proveer. Society is changing. Las sociedades están cambiando. She don't need his money. Ya no necesita el dinero suyo. She can buy her own car. Ella puede comprar su propio carro. She already have her own house when she got married. Y cuando se casó ya tenía casa ella. So what does men do? Así que ¿qué es lo que hace el hombre? They sometimes try to be like a woman. Entonces el hombre se está queriendo convertir en mujer. Because the woman reminds them of who they should be. Porque la mujer le está recordando cómo deberían de ser las cosas. He wants respect for his ability. Quiere que le respeten sus habilidades. He wants to feel smart. Se quiere sentir listo. Men have a great need of figuring things out for themselves. El hombre quiere arreglárselas todas por sí mismo. With a limited amount of information. Con una información muy limitada. Just a little bit. Con poquita información. Men don't have volumes of conversation. El hombre no tiene grandes conversaciones, largas conversaciones. That's the ladies' ability. Esa es la habilidad de las damas. We give them a small microscopic a sperm. Hemos encontrado un esperma muy microscópico. And they make a big baby. Y ellas pueden hacer un agarran un esperma y hacen un gran bebé. Women are specialized in making small things large. Las mujeres tienen la especialidad de hacer las cosas pequeñas bien grandes. And you can use your imagination, but amen. Usted puede usar su imaginación, amén. When they do figure out a problem, cuando los hombres logran entender el problema, they feel as though they have conquered something. Ellos sienten que han conquistado algo. And they affirm as men. Y eso los afirma como hombres. And they begin to love their wives. Y empiezan a amar a sus esposas.
When help is offered to a man, cuando se le ofrece ayuda a un hombre, he feels a sense of distrust. Él piensa que no le confían, que no le están confiando. Because men love figuring things out for themselves. Porque el hombre le gusta arreglárselas por sí mismo. Woman, la mujer, sometimes you know that he's going to hang himself with a decision. Usted sabe que le va a ir mal a ese hombre en esa decisión. Let him hang himself. Deje que se cuelgue solo. Just cut the rope before he dies. Solo que corte el lazo antes que se ahorque. But give him a chance to explore his ability. Pero déle la oportunidad de que explore sus habilidades. And celebrate it when he succeeds. Y cuando tenga éxito, celébreselo. The third thing is that man needs respect in communication. El hombre también quiere respeto en las comunicaciones. Woman holds a tremendous power of influence by the way they speak to men. Las mujeres tienen una cantidad enorme de influencia en la forma que le hablan a su marido. Woman, la mujer, yes, woman. Your communication can build your husband up. Tu comunicación puede edificar a tu marido. Or it can tear him down. O lo puede destruir completamente. It can encourage him or it can demean him. Lo puede levantar o lo puede hacer caer. Please listen to me, mujer. Por favor, escúcheme, señora. A lot of time is not what you said. Muchas veces no es lo que usted dice. But it is how you say it. Es como usted lo diga. Hombres. Men. Por favor, hombres. Please, men. Any conversation that seems to tear down a man, cada conversación que parece destruir al hombre, hurts his ego, le daña su ego, and causes him to disconnect from his wife. Y eso causa que se desconecte con su esposa. And she's looking for this love, y ella anda buscando por su amor, after ripping him into pieces. Quiere que la amen después de haberlo destruido, lo ha hecho pedazos. After comparing him to another person. Después de haber comparado a su marido con otra persona. Be careful that your reminders, tenga cuidado que sus recordatorios, do not come from a nag or an accusation. No vengan con una acusación o una acusación. Make every effort to filter your words. Haga todo el esfuerzo de que sus palabras, through the disrespect meter, las pueda filtrar en el filtro del respeto. Before those words exit your lips, antes que las palabras salgan de sus labios, let the meter measure the words, deje que el medidor mida sus palabras, so that you can strengthen his ego, así que usted le puede motivar su ego al hombre. I have some news for you tonight. Yo tengo noticias para usted esta noche. We have an ego. Tenemos un ego. God give us that ego. Dios nos dio ese ego. And it's not going to go away. Y no se va a ir. We're going to die with it. Nos vamos a morir con él. We were born with it. Nacimos con él. We have an ego. Y tenemos ego. Which brings us to respect in the public. Y eso nos lleva al respeto en público. There is an epidemic of major public disrespect. Hay una epidemia de irrespeto público. Towards men today, lo que es el hombre hoy en día, through the media of television, a través de los medios de las redes sociales y televisión, through radio and movies, a través de la radio, películas. And so the media is doing an injustice to us. Los medios están haciendo una injusticia, están siendo injustos con nosotros. Lately the movies are glamorizing and making the woman the hero. Últimamente las películas están haciendo a que las mujeres sean las heroínas. It's no longer Superman, it's Superwoman. Ya no es el Superman, sino la Supermujer. It's no longer Spider-Man, it's Spider-Woman. Ya no es Spider-Man, hoy es Spider-Woman. They're shifting everything over there. Todo lo están cambiando hacia la mujer. And then when he comes home after looking at the movies, después que el hombre viene a su casa después de ver la película, he's further humiliated. Él se siente humillado. The male ego is the most fragile thing that he has on this planet. El ego masculino es la cosa más frágil que hay en el planeta. And oftentimes this means to a woman that he has such a distinct ego. Y esto a veces significa para la mujer que hay algo muy distintivo en el ego. That she needs to take down her conversation just a notch. Que ella necesita bajarle a su conversación un poco. Because the man ego is very fragile. Porque el ego del hombre es muy frágil. The only time a man's guard is completely down,
El único momento donde la guardia del hombre está bajo. It's when he is with the woman that he loves. Es cuando él está con la mujer que él ama. In the public. En público. This is where a woman can pierce the heart of a man. Por eso es que la mujer puede herir el corazón del hombre. Like no one else can do. Como nadie más puede hacerlo. A woman is the most powerful person in the world. La mujer es la fuerza más poderosa en el mundo. When she knows how to build her husband up in the public. Cuando ella aprende a edificar a su hombre en público, a su esposo. A man's heart is powerfully touched by just a few simple words. El corazón del hombre es tocado de una manera poderosa por simples palabras. You come home and say, I am so proud of you. Usted llega a casa y dígale a su esposo, estoy orgulloso de ti. If a man's wife believes in him, si la esposa cree en él, he can conquer the world. Él puede conquistar el mundo. Or maybe a little corner of the world. O por lo menos una esquinita del mundo. But he could conquer the world. Pero él puede conquistar el mundo. That is your job. Ese es su trabajo, hermana. Speak these things into your husband. Háblele así a su esposo. And he will become what you say. Y él va a convertirse en lo que usted le diga. The submission of love. La sumisión en el amor. Is very easy. Es muy fácil. After a man hears these words from his wife. Cuando el hombre escucha estas palabras de su esposa. You can do it, honey. Usted puede hacerlo, mi amor. You know, my wife likes to jump from planes. A mi esposa le encanta saltar desde los aviones. She likes to do dangerous stuff. A ella le encanta hacer cosas peligrosas. And I recognize that somebody got to capture that history and on tape. Y yo reconozco que debe alguien de grabar esto para la historia. I am not scared of jumping off the plane. Yo no tengo temor de saltar. But if de the both of us are jumping off the plane, who's going to take the pictures? Pero si los dos saltamos, ¿quién va a tomar las fotos? So the last time we went to an airfield. La última vez que fuimos a un aeropuerto. And she was supposed to jump 5,000. Was it 5,000 feet? No. First is a 10,000 feet. Primera vez tenía que saltar 10,000 pies de altura. And when she got on the plane, they convinced her that she should jump 15,000 feet. Y cuando se subió al avión, la convencieron que saltara de 1,500 pies. Now, my de 15,000 pies. My wife still looks 16 years old. Mi esposa todavía se ve de 16 años. But she's 50 years now. Pero ya tiene 50. And I think she forgets that. Yo creo que a ella se le olvida eso. My wife will do some crazy stuff. Mi esposa puede hacer cosas muy locas. But she will never ever try to compare me to what she does. Pero nunca ella trata de compararme con lo que ella hace. She knows because I have an ego. Porque ella sabe que yo tengo un ego. I don't want to be told that I'm a chicken. Yo no quiero que me digan que soy cobarde. I just don't like jumping out of planes. A mí no me gusta saltar de los aviones. I don't like to go in speedboats going 190 miles per hour. Yo no quiero ir en lanchas a 100 millas por hora. I like to go in the boat that goes 5 miles per hour. Yo quiero ir en los botes que va 5 millas so por hora. So I can observe all of the algae and the phytoplankton. Para ver a las plantas y ver los peces y los hongos y las bacterias. I'm a scientist. Yo soy un científico. If there is a success story in my life and Angela's life, si hay alguna historia de éxito en la vida de Angela y mía, it would be that I applaud my wife with whatever she wants to do. Es que yo aplaudo a mi esposa en todo lo que ella quiere hacer. And she does the same with me. Y ella hace lo mismo conmigo. I remember a few times that, you know, she went out with some of the ladies. Recuerdo una vez que fue con algunas damas. And at 3 o'clock in the morning, one time she called me. Y a las 3 de la mañana me llamó. And she said, "Hun, guess where I am?" Adivina dónde estoy. And I'm asleep. Y yo estoy durmiendo. So I said, "Are you in jail?" ¿Estás en la cárcel? She said, "No." He said, "No." I'm with the ladies in Orlando, Florida. Estoy con las damas en Orlando, Florida. So I said, "Okay, have fun." Good night. Okay, diviértete. I love Buenas you. Noches. Te amo. Good night. Buenas noches. And I go to sleep. Y yo me duermo. Another time she called me from a parking lot. Una vez me llamó de un estacionamiento. And she said, "Honey, I'm so excited." Y me dijo, "Cariño, estoy muy I emocionado." I just bought a car for us. Acabo de comprar un carro para nosotros. And I said, "What color?" Yo le dije, "¿Qué color?" Because I'm teaching her that I trust her decisions. Y yo le estoy enseñando a confiar en sus decisiones.
She knows our budget. Ella conoce nuestro presupuesto. I never handle the budget at home. Yo no soy el que manejo el presupuesto en casa. She does that part. Ella hace esa parte. We have a laboratory for over 20 years. Tenemos un laboratorio por más de 20 años. I'm a scientist. Soy un científico. I love looking at specimens. Quiero, me encanta ver los específicos. I don't care if I don't even get paid. No me importa si no me pagan. And that's exactly what happened. Y eso es lo que a veces pasa. We had bills that was up to $70,000. Hemos llegado a tener cobros hasta de $70,000. And I kept doing the sample analysis and giving the reports. Y sigo haciendo los análisis en los ejemplos y hago los reportes. So she came in one day in the laboratory. Una vez vino al laboratorio. And I didn't really want that one. Y yo no quería ese. I said, man, I'm going to have to be with my wife in church. I have to be with my wife in home. I have to be with my wife at work. Tengo que estar con mi esposa en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. Everywhere. En todas partes. But when she came to the lab, she fell in love with the lab. Pero cuando ella llegó al laboratorio, se enamoró del laboratorio. And my wife is a nurse. Y ella es una enfermera. So I wanted her to do nursing. Así que yo quería que ella fuera una enfermera. But she got tired of nursing and she said, I want to work in the lab. Ella estaba cansada de ser enfermera, quería trabajar en el laboratorio. And I think it was within about 3 months. Y estuvo esperando por 3 meses. She collected all of the money. Ella colectó todo el dinero. $70,000. Los $70,000. That was owed. Some of the clients owed this money up to 7 years. De todos los clientes que nos debían por 7 años que no nos habían pagado. So I had to call my client and ask him, why did he pay? Yo le llamé a mis clientes y le dije, ¿por qué me pagaron? And he said, I couldn't resist the sound of your wife's voice. No pude resistir la voz de tu esposa. She said, hello. Now that same hello. Ese mismo can hola. Become hello. Puede convertirse en hola. When you allow this trust. Cuando usted permite la desconfianza. It begins to grow between the two spouses. Comienza a crecer en ambos but esposos. You have to allow your spouse to fall at times. Y usted debe de permitir que su pareja se equivoque. But always veces. Be there to catch them before they completely fall. Pero quédese allí para sostenerle antes de que caiga. The man has the hardest role in the submission task. El hombre tiene el rol más difícil en esta tarea de sumisión. Being the head is tough work. Ser la cabeza es un trabajo duro. Headship is a tough job. La jefatura conlleva arduo trabajo. So when you stick your chest out the next time and say you are the head. La próxima vez que saque el pecho y diga yo soy la cabeza. You have to be very careful what you're saying. Tenga cuidado lo que está diciendo. Because you have a responsibility. Porque eso lo lleva con debe de llevarse con responsabilidad. So God give both the man and the woman the power of submission. Así que Dios le dio al hombre y a la mujer el poder de la sumisión. For the purpose of restoring fallen man back to his original status. Con el propósito de restaurar al hombre caído a su estado original. Just give me a few more minutes. I'm going to close this off. Voy a cerrar con esto en unos minutos. Submission is a concept. La sumisión es un concepto. And a principle that was established by God. Y un principio que fue establecido por Dios. And activated especially after the fall of man. Y activado especialmente después de la caída del hombre. Because man was out of order and out of position. Porque el hombre estaba fuera de orden y de su posición. He had to establish this law to bring him back into position. Entonces Dios tuvo que establecer esta ley para regresar al hombre. So when he spoke to the woman first. Así que cuando le habló a la mujer primero. And told her to submit to the man. Y le dijo que se sometiera al esposo. He was telling her that I believe in your strength. Le confió y le dijo, yo creo en tu fortaleza. To the extent that I want to give you the responsibility. Y le dijo, quiero dar al punto que te doy la responsabilidad. In the process of repositioning the man and society. En el proceso de restablecer al esposo en la sociedad. So submission really. Así que la sumisión en realidad. Is an engineering reconstructive principle. Es un principio de ingeniería reconstructiva. That was designed for the purpose of restoring the entire human race. Diseñado con el propósito de restaurar toda la raza humana. The more we submit to one another. Entre más nos sometemos unos a los otros. The more the human race become in position again. Lo más pronto que la raza humana vuelve a su posición original. But it is an assignment that is only given to the strong. Esta es una asignación únicamente entregada a los fuertes. Because it demands tenacity.
Porque demanda tenacidad. It demands resilience. Demanda flexibilidad. And it definitely demands endurance. Y también resistencia, en definitiva. So only the one that has tenacity, resilience, and endurance. Así que solamente el que tiene tenacidad, flexibilidad y resistencia. Can properly administrate submission. Puede apropiadamente administrar la sumisión. So you must be strong to give up your rights. Así que tienes que ser fuerte para rendir tus derechos. Just for the sake of restoring another. Por el amor de restaurar a otro. Jesus had this ability. Jesús tenía esta habilidad. The success of Jesus was his ability to give up his rights. El éxito de Jesús fue esta habilidad de rendir sus derechos. And submit to his father. Y someterse a su padre. And even the authority on the earth. Y aún a las autoridades en la tierra. Jesus walked for many hours. Jesús caminó por muchas horas. To find John. Para encontrar a Juan. Not for a family reunion, no para reunirse como familia, but to submit to the authority that was in John. Para someterse a la autoridad de Juan el Bautista. All for the purpose of restoring the human race. Todo por restaurar la raza humana. So Jesus, así que Jesús, he knelt before John. Se sometió a Juan. Do you know what was happening there? ¿Y usted sabe lo que estaba pasando ahí? It was the creator kneeling before his creation. Era el creador arrodillándose ante su creación. All for the sake of restoring law and order. Por el amor de restaurar el orden y la ley. It was infinite submitting to finiteness. Era lo infinito sometiéndose a lo finito. It was forever kneeling before a moment. Era lo eterno sometiéndose a lo momentáneo. But he never once considered himself so great. Pero él nunca se consideró a sí mismo tan grande. That he could not apply the principle of submission. Para no poder aplicar este principio de la sumisión. If Jesus can apply this concept of submission. Si Jesús puede aplicar este concepto de la sumisión. And he was God manifested in flesh. Y él era el hombre manifestado en carne. Dios manifestado en carne. How much more should you and I submit to one another? Cuanto más nosotros debemos de someternos unos a otros. For the sake of restoring our marriages. Por amor a restaurar nuestros matrimonios. For the sake of restoring society. Por el amor de restaurar la sociedad. The cure for the human race. La cura de la raza humana. Is found in the concept and the principle of submission. Se encuentra en este principio de la sumisión. All for the sake of restoring the human race. Por amor y para restaurar la raza humana. So Jesus rendered unto Caesar what belonged to Caesar. Jesús le dio al César lo que era del César. And he rendered unto God what belongs to God. Y a Dios lo que le pertenecía a Dios. If husbands have to love their wives, si los esposos tienen que amar a sus esposas, like Christ loved his church, como Cristo ama a su iglesia, then Satan's number one assignment. Entonces la tarea número uno de Satanás will be to keep the man away from the church. Será mantener al hombre alejado de la iglesia. That's why we find more women in the church than men. Por eso algunas veces encontramos más mujeres que hombres en las iglesias. Because the enemy has an assignment. Porque el enemigo tiene una tarea. He does not want the man to see the example. No quiere que el hombre vea este ejemplo. Because Jesus, porque Jesús, is loving a woman, está amando a una mujer, that is spotted and wrinkled. La iglesia que está con manchas y arrugas. In the midst of society. En medio de una sociedad. Jesus is giving us the example. Jesús nos está dando el ejemplo. He's showing us how to talk to the church. Nos está hablando cómo hablarle a la iglesia. Even when he brings discipline. Nos está enseñando aun cuando trae disciplina. He does it in such a loving way. Lo hace de una manera amorosa. He loves the church. Ama la iglesia. That he gave his life for the church. Él ama la iglesia que dio la vida por ella. And he says, use this example. Y él dijo, usen este ejemplo. And all the wrinkles and the spot from your wife and from your husband will go away. Y todas las manchas de tu esposo y de tu esposa van a desaparecer. The church is therefore a model. Así que la iglesia es un modelo. It is a standard. Es un estándar. It is a formula. Es una fórmula. For measuring. Para medir. True love. El amor verdadero. Under pressure. Bajo presión. Hallelujah. 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 I'm going to close with this statement. Voy a cerrar con esta declaración. A wife's submission is voluntary. La sumisión de la esposa es voluntaria. Submitting to Christ as our example. Someterse a Cristo como un ejemplo. Is our choice.
Nuestra sumisión a Cristo es una decisión, nuestra decisión. Jesus does not make us submit. Jesús no nos hace, no nos fuerza a someternos. But he presents himself in such a way. Pero él se presenta de tal forma that you cannot resist submitting to him. Que usted no puede resistir someterse a él. He makes himself submittably. Él se hace tan fácil para someterse a él. He makes himself submittably attractive. Se hace atractivo para someternos a él. That anyone wants to submit to him. Y todos queremos someternos a él. And he wants us to follow the example. Y él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. The man has to make himself submittably attractive. El hombre debe hacerse sometible, atractivo a sí mismo. Just like Christ does to attract his bride, the church. Así como Cristo lo hace para atraer a su novia, la iglesia. And for men to be able to handle to be able to do this, y para que el hombre pueda hacer esto, he has to really study the life of Christ and his church. Debe de estudiar con seriedad la vida de Cristo y la iglesia. Let us get to a place. Lleguemos a un lugar. That our wives become so excited to see us home. Lleguemos al punto donde nuestras esposas se sientan emocionadas vernos en casa. To hear our voices. Para escuchar nuestras voces. Let's get excited. Emocionémonos. That our husbands, que nuestros esposos, can't wait to get home. No se aguanten por regresar a casa. Submission goes two ways. La sumisión va en dos vías. The tongue is a powerful instrument. La lengua es un instrumento poderoso. It is the part that can bring life to your body or death. Es una parte que puede traer vida o muerte a tu cuerpo. They're finding out. Están descubriendo that the couple that kisses the longest or the most, que las parejas que se besan más y con más tiempo, lives a healthier life than those that don't kiss. Viven una vida más saludable que aquellos que no se besan. They're also finding out, a través, también están descubriendo that sex is good for you. Que el sexo es bueno para usted. That when a man and a woman unite together, que cuando un hombre y una mujer se juntan, it immediately releases three chemicals from the human brain. Hay tres químicos que el cerebro libera. One is called endorphin. Una es la endorfina. The other is dopamine. La otra es dopamina. And the other one is called enkephalon. La otra es enkephalon. Enkephalon repairs damaged tissues in your body. Enkephalon repara las los tejidos. So the next time he wants to have relationship, la próxima vez que él quiera tener relaciones sexuales, don't tell him that you have a headache. No le diga que usted le duele la cabeza. Because he knows from this message, él sabrá por este mensaje que está viendo, that if you have sex with him, que si usted tiene sexo con él, your headache will be gone. El dolor de cabeza se va a ir. The tongue is powerful. La lengua es muy poderosa. You can do a lot of stuff with the tongue. Puede hacer mucho usted con la lengua. Be creative. Sea creativo. And you're going to have a healthy life. Y va a tener una vida saludable. Imagine by kissing your spouse. Imagínese que por besar a su pareja, you can get rid of cancer. Usted puede deshacerse del cáncer. The cure for sugar diabetes. La cura para la diabetes is hugging your husband. Es abrazar a su pareja, a su esposo. And just going wild on him. Y vuélvase una loca con él. After the session tonight. Después de esta sesión esta noche. I command you. Yo les ordeno. Go and make a lot of endorphins. Vayan y hagan mucha endorfina. Reproduce some dopamine. Reproduzcan endorfinas. You dopamina. Know, you know, out of dopamine, there's another chemical that comes out of it. Hay otro químico también además de la dopamina. It's called oxytocin. Es la oxitocin. Now, dopamine gets you excited. La dopamina lo pone emocionado. But oxytocin makes you really excited. Pero la oxitocin te pone muy emocionado. So the more you caress each other, así que entre más se abrazan, the more you kiss each other, entre más se besen, the more dopamine you produce, lo más, va a producir más dopamina, that releases more oxytocin, que va a liberar oxytocin. The next time you get angry with each other, la próxima vez que se enojen, just kiss each other. Mejor bésense. You're mad. Usted está enojado. You're angry.
Estaba muy enojado. Pero usted se besa. And after a little while, y después de un momento va a estar sonriendo. Amen. Amen. Join hands with someone next to you. Tome la mano de alguien que play esté softly on the keyboard if you can. Podemos tocar algo en el piano si puede. Jesus, we give you praise. Jesús, te adoramos, te exaltamos. Hallelujah. Hallelujah. Did you learn something tonight? ¿Aprendió algo hoy? I want you to do something tonight. I want you to hold that hand of your spouse. Quiero que le tome la mano a su esposa, a su pareja. I want you to send some messages by holding her hands and. Quiero que le envíe mensajes a través de las manos. I want you to also get her left, the man. I want you to get the left hand. El hombre, quiero que tome la mano izquierda. And I want you to take the finger that the ring is on. Y que tome el dedo anular. And to the top of the finger, I want you to gently massage it. Y quiero que le haga un masaje muy delicado en la punta del dedo. When you do that, you begin to stimulate the organs of the heart. Cuando usted hace eso, empieza a estimular los órganos del corazón. So I want you to make her heart stronger. Así que quiero que fortalezca el corazón de ella. Now, if your husband or your wife is not next to you, you could do it yourself. O sea, si tu esposo no está, pues ni modo, te vas a tener que tocar tú solo. Amen. Whatever that means. I think that's why God made a wife for Adam. Por eso es que Dios le hizo esposa a Adán. Because he was doing a lot to himself. Did you translate that? Amen. But those little things, those gentle, not strong, just little gentle touches no on the fingers. No se lo quiebre, sea suave. It's what makes each other strong. Esto es lo que lo hace fuerte la relación. This finger is connected with veins direct to the heart. Este dedo está conectado directamente al corazón. Now the middle, the palm area, I think it's a palm area. El área de la palma de la mano. And the last finger. Y el último dedo. Has veins that are also connected to the genitals. Tiene venas que están conectados directamente a los genitales. Where are we going with this? We have no children here tonight. The skin of the human, la piel del humano, is also connected to the reproductive organs of the human. Están todos conectados con los órganos reproductivos del humano. That's why when you touch your spouse, por eso cuando usted acaricia a su esposa, you get those arousal feelings. Se le pone la piel de gallina. God designed it that way. Así lo diseñó Dios. And you are more healthy when you caress each other. Y cuando se acarician mutuamente son más saludables. Than when you stay away from each other. Que cuando se mantienen distantes. When a man and a woman gets into an argument. Cuando el hombre y la mujer comienzan a discutir. They sleep on the opposite side of the bed. Comienzan a dormir en el lado opuesto de la cama. Or in another room. O en diferente habitación. But if you were to just touch each other. Pero si solamente se tocaran mutuamente, you might resist a little bit, quizás pudieran resistir más. But touch was designed to bring you together. Pero el tacto, el toque, fue diseñado para mantenerlos juntos. I promise you, I'll end with this one story. Él promete terminar con esta historia. You know, when me and Angela have a little fight, cuando Angela y yo tenemos esos pleitecitos, I cannot sleep. I cannot fall asleep. Yo no puedo dormir. No me puedo dormir. Until you know, if my elbow even touch her, I'm okay. Aún lo único que quiero es que mi codo la toque a ella. So what I will do, you know, I will still remain mad. Lo que yo hago es que me quedo enojado because de todo modo. Because she hurt my ego. Porque dañó mi ego. But I will put my foot right next to her toe. Pero pongo mi pie cerca de sus dedos. And within a couple of minutes, I'm out. Y espero unos minutos y me duermo. The skin is designed like that. Amen. Así está diseñada la piel. Amen. Let us pray tonight. Vamos a orar esta noche. Father, we thank you. Padre, te agradecemos. We thank you that heaven has spoken. Te agradecemos que el cielo haya hablado. We pray that you surround us, oh God. Agradecemos que tú nos rodeas. With the information that you have given to us. Y con esta información que nos has dado, nos bendices. Help us to respect each other. Ayúdanos también a respetarnos mutuamente. And to love each other. Y a amarnos mutuamente. That we may cause the kingdom to shine forth in our
communities. Que podamos hacer que tu reino resplandezca en nuestras comunidades. That our society will begin to change. Y que nuestra sociedad comience a cambiar. And that our nation shall reflect the glory of our Lord. Y que la nación pueda ver la gloria de nuestro Dios. We pray for healing in our marriages. Oramos, Señor, por la sanidad de nuestro matrimonio. We pray for healing in our relationship. Oramos por la sanidad de nuestra relación. And Father, I ask, y Padre, te pido, that if there is any sickness or diseases in our bodies, si es en este momento hay alguna enfermedad, that it will come out now in the name of Jesus. Salga hoy en el nombre de Jesús. Cancer die at the root. Ahora el cáncer muere de raíz. We command every disease to leave the bodies of the people. Toda enfermedad sale de los cuerpos enfermos. Be healed in the name of Jesus. Sea sano en el nombre de Jesús. By the power of God's presence. Por el poder de la presencia de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. God bless you. Dios les bendiga.